Bueno, nosotros siempre hemos estado acompañando a todos los escritores de San Rafael y el resto de las bibliotecas con nuestra presencia y tratando de difundir lo que tenemos dentro del museo, que además de lo que siempre estamos difundiendo del museo, de las actividades dentro de las ciencias naturales y del hombre, el museo también cuenta con una biblioteca que es muy, muy particular, muy especial, muy completa, que después, bueno, Julia les contará bien qué es lo que tenemos adentro, pero es una biblioteca que tiene más de 50 años con muchísimos volúmenes que son muy, muy interesantes. Y lo que queremos hacer desde el museo es ponerla en valor. Parte de la obra de ampliación que se está haciendo hoy en el museo, una buena porción es para la biblioteca, que es lo que vamos a tratar de hacer, de ponerla en valor, generar una biblioteca mucho más amplia, más luminosa, que llame la atención ir a consultar, ir a sentarse en el museo a leer un libro de la biblioteca. Bueno, mira, la muestra está compuesta por algunos ejemplares, digamos, los más destacados. Trajimos el libro más antiguo que tiene, que es del año 1745, y podés encontrar otros como algunos autografiados por su propio autor, como es el caso de algunos de la colección de Florentino Ameghino. Ejemplares como eso vas a encontrar acá. Es una muestra dentro de 40.000 libros que tiene la biblioteca. Y dentro de esos libros, ¿qué podemos destacar? ¿En qué áreas podemos destacar? El museo es de ciencias naturales y nosotros, la biblioteca está armada en torno a la rama de las ciencias, de las ciencias naturales y la historia. Tenemos mucha historia regional y bueno, hay algunas que son áreas complementarias a eso.